Maestro rural. Capítulo 2. Y pues Lev Sergeyevich, acá está su rasolie. Ya, dos veces, tranquilo. Hola, chicos. ¿Me podrían indicar en dónde está la escuela? No, no podemos. Ya, viejito. ¿No es tarde para ir a la escuela? De acuerdo, ya es tarde. Chicos, miren, ahí viene Bogdán, vámonos. Espere, ¿es usted Lev Sergeyevich? Sí. Por Dios, qué trabajo nos dio, estimado amigo. Lo estuvimos esperando en Plotov. Lo esperábamos a las 12:23. ¿Qué pasó? No, a eso de las 9. Ah, con que fue Proyor Ivanovich el que se confundió, ¿eh? Ah, ¿y cómo llegó hasta acá? Volando. Encantado. Encantado. Bueno, qué lío. En fin, no se ofenda. Lo importante es que ya está aquí. Bueno, siéntese, abríguese. Venga, traiga sus cosas. Y Proyor fue el que me llamó. ¿Dónde está el maestro? ¿Dónde está el maestro? Gracias. Y él está aquí, en una pieza. ¿Y por qué no vino él mismo? ¿Me lo prometió? No podía. Una reunión. Se juntó con todos los directores de las escuelas del distrito. Les lava el cerebro. ¡Súbase! Ajá, gracias. El pueblo no es ni chico ni grande. Casi 250 casas. Una granja agrícola con alrededor de 1000 cabezas, campos, tierras arables, un río, una tienda, registro civil, un club, peluquería, y ve esa casa con un techo de tejas rojas de metal. Uh-huh. Ahí vive Mikhailovich, nuestro jefe. Su esposa, a propósito... Me da un poco. ¿Está cediendo? Ajá. Uh-huh. Gracias. ¿Falta mucho? ¡Qué va! ¡Ya llegamos! Es una casa pequeña, pero se puede vivir. Sobre tus vecinos, tenemos a Terentevna, una viejita inofensiva, pancito de Dios. Y la escuela no está tan lejos, a 1 kilómetro de aquí. Ajá. Y por ahí, derecho, a través del río, es donde está el centro. Bueno, arregle sus cosas. Instálese, y ahora nosotros iremos por sus cosas. En la escuela dejaron algo para usted. Nosotros volveremos muy pronto. Por favor, siéntase. Ajá. En casa, ¿eh? Y yo... No tardamos.
¡Qué hermosura! Y a un kilómetro de la civilización. Haydn, pastoral rural. ¡Hola, vecinos! ¿Hay alguien dentro? ¡Soy el maestro! ¿Hay alguien aquí? ¡Hola! ¿Por qué grita? Ah, ¡wow! ¡Qué susto! Justo le pediría un hacha para que me lo preste como buena vecina. ¿Y quién es el nuevo vecino? ¿Usted? Pues sí, ahora viviré en la segunda mitad de la casa. Hace más de 5 años que no ha vivido nadie ahí. Bueno, por eso vine, a buscar un hacha para cortar leña y poder usar la estufa. ¿Y usted quién es? ¿De dónde viene? ¿De Moscú? ¡Ah, de Moscú! Uh-huh. ¡Qué lejos lo trajeron los vientos! ¿Por qué salió de la capital? ¿Qué me hizo salir de ahí? No, ahora seré maestro acá en la escuela. Sí, claro. Cuentos. El diablo sabe más por viejo que por diablo. Es maestro y listo. Y le dieron de inmediato dónde vivir. Y yo pedí para mi hijo y me mandaron a volar. En fin, tome. ¿Y podrá cortar leña? Sí, claro, es algo sencillo. Sí, sí, claro. 2 árboles de un solo golpe. Hola, pequeño. ¿Cuál es tu nombre? ¿Te gusta la espada? ¿Quieres verla? Está linda, ¿no? Ajá. Toma, vela. ¿Es de hierro? Forjado. Ilya Muromets luchó con una así. Sí, así es.
¿Cómo lo sabes? ¿Lo leíste? Ajá. Muy bien. ¿En qué grado estás? Fiódor. Fiódor, ¿dónde estás? ¿Eres Fiódor? Yo soy Lev. Mucho gusto. Ve con tu madre. Fiódor, ¿cuántas veces te he dicho que no vengas? Hola. Hola. ¡Mamá! ¡Mira esa espada! ¡Es de verdad! Discúlpenos. Vamos, Fiódor, la sopa se enfría. No se preocupe. Su leña así no va a prender. Primero hay que poner menos. Así. Vea. La leña está un poco húmeda, pero sí prenderá. Sería bueno untar un poco de cal para mantener el calor. Ya veo. Le daré un poco de cal. Muchas gracias. Fiódor, lo siento. Vamos. Ah, ¿y tiene cocina? No, no. Hola. ¿Por qué estás decaída? La de siempre. ¿Qué hay de nuevo? Alguien de primer año, trombonista. ¿Y dónde está el tuyo, el famoso rey de la selva? Se fue. Al campo. Para hablarle a los niños campesinos sobre los antiguos griegos. ¿Para qué? ¿Pagan bien por eso? Sí, claro. Excelente. Y te dan tu propia casa, un caballo, una carreta, un riachuelo, un bosque, aire fresco y leche por los años. Ya entiendo. ¿Te dejo? ¿Qué? Por si no sabes, ¿y yo quién? ¿Qué hacen? A Heidi no le gusta esperar. Vamos. Pues, Ana, así es Razdolia. En fin. Hola, filósofos, maestros de los maestros. Bienvenidos al pueblo, por así decirlo. Este aquí. Y esto es así. Y así. Sí. 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 Sí, disculpen. Sí, me disculpan. Señor Led, esto es para usted. Ah, gracias. Provecho. Gracias. Gracias, muchas gracias. Fiódor. Una cosa está clara, que ni de broma eres vegetariano.
Buenas noches. Le traje su olla, muchas gracias. Muy sabroso. De verdad me gustó, me salvó la vida. Quédesela. Usted ni siquiera tiene platos. Gracias. ¿Cuál es su nombre? Valentina. Encantado. Oh. Lev Sergeyevich, recibe riquezas para surgir. Ahora conectaré el gas, te pondré un foco, preparamos té y nos relajamos. Te lo mereces. La vida va mejorando. Sí. Sí, ¿recuerdas que tú y yo pasamos por la casa del techo rojo? Sí. Allí vive el jefe. El jefe de la administración. Uh-huh. Su esposa es Agripina Borisnova, directora uh-huh. de la escuela. Así que mañana irás a verla a eso de las 5. Te presento. Hola, ¿qué tal? Y sería... Bueno, ¿entendiste? ¿Qué haces parado ahí? Entremos a la casa. Los aldeanos encontraron su frío cadáver. Dios. Dios. La vida real de Tishkin. Buenos días, vecino. Buenos días. Buenos días. Hola, señorita. Hola. ¿Me podría decir dónde hay un pozo de agua por aquí? El pozo está al final de la calle. Ajá, gracias. Buenos días. ¿Qué va a querer, Semyon? O sea, hola. ¿En qué le sirvo? Y levadura. Hola. De nuevo vas a comprar alcohol. No se lo vendas a Agnovich. Le detendrán por desorden público como la última vez. Mejor enséñale a tu padre a hacer sopa. ¿Maestro, dices? ¿Mm? Si cae en las garras de Agripina, se lo come. Uh-huh. Y bueno, ¿qué hace ahí de pie tan callado? ¿Se le salieron los ojos? ¿Qué va a comprar? ¿Vodka, vino o tal vez champaña? No, gracias. Prefiero el coñac. Y solo en días festivos. Ah. Por favor, un pedazo de pan. Quizá esa ¿sí? lata de carne. Y... ¿Está bien? Dígame, ¿cómo se llaman esos dulces? Ah, citrón. Entonces, 300 gramos de citrón. Y 2 kilos de papas. Rápido, por favor. ¿Sería todo? Y mis papas, por favor. Aquí no vendemos papas. Las cultivamos nosotros mismos, en las huertas. En las huertas. Uh-huh. Ah. 143. Aquí tiene. Gracias. Hasta buenas noches. Luego. Ah.
entonces? Ningún Haydn, por favor. Roger, qué sorpresa. Aló, hola, ¿cómo estás, amigo? Me condujiste al bosque encantado. Sí, sé sobre tu reunión, lo sé. No, hay leña, agua de pozo. No esperaba una tina de hidromasaje, pero al menos cosas elementales. Bueno, sí, Sidorenko, lo sé. Una casa con tejas rojas de metal. Voy a ir. La directora de la escuela. Además, se llama como la madre del emperador, Nerón, Agripina. Seguro es una mujer increíble, de buen carácter. Bien. ¿Cuándo vas a venir? Bueno, está bien. Está bien. En fin, sí. Sí, estemos en contacto. Acá se me está quemando la carne. Adiós. La vida real. ¿Qué pasa? Si no está ocupada, no está disponible. No entiendo. ¿Y para qué lo llamas? ¿Simplemente se fue? ¿Cómo que se fue? ¿Qué hay con el departamento? ¿Se lo van a quedar a esos familiares? Bueno, ¿y a ti qué te importa? ¿Por qué te metes? ¿Los problemas no te alcanzan? ¡Ay! Buenos días. Buenos días. Buenos días. Hola. Un momento. Pa, para, pa, pa, para. ¡Oh, qué sorpresa! Y sin equipaje. Adelante, póngase cómodo. Hola. Sí. Sí, ya sabemos. Quítese el abrigo. ¡Vamos! ¡Sin ceremonias! ¡Querida! ¡Mira quién llegó! Lev Sergeyevich. El mismo. Qué bueno que ya llegó. Vamos a presentarnos. Agripina Borisovna. Encantado. Bueno, querida. Tomemos un té caliente para conocernos. Yo solo venía por un minuto. Ah, entonces... Tome asiento. Necesito hablar con usted. Ajá. Me llamó Proyor Ivanovich. Dijo que estuvo trabajando en una prestigiosa escuela. Y ahora está aquí. ¿Por qué? Bueno, es que así resultaron las circunstancias personales. Entiendo. Solo espero que sepa que aquí tenemos condiciones totalmente diferentes. Infraestructura, materiales didácticos. Nuestros alumnos no son como en Moscú. Sabe, eso no me asusta. Estoy listo. Así parece. Como Boy Scout. Hogueras prendidas, noches azules. ¿Cómo se siente? Le di media casa de Fedo Sage. Todo bien, gracias. ¿Necesita algo en especial? Ya vengo. Sí, me gustaría saber el horario y su temario. Ajá. Este es el horario. Ajá. El último maestro de historia se fue hace un año, así que... ¿Hace un año? Yo misma daba un curso breve para séptimo y quinto de secundaria. ¿Y los demás? Mmm... En fin, entiendo. Resumiendo, mañana a las 8:30. ¿Y su té? No, creo que no. ¿Cómo? Otra cosa, profesor Sergeyevich. Mañana no venga en esa facha. Tal vez en Moscú sea normal, pero aquí... Claro, no se preocupe, comprendo. Igualmente. Ha sido un gusto. Hasta mañana. Hasta mañana. Adiós. ¿Y qué tal? Me parece buena persona. Bueno, bueno. No me gusta este favoritismo. Todo se hace a través de los amigos y este fue compañero de Proyor. Bueno, querida. ¿Piensas que lo enviaron a quitarte el puesto? Pero es extraño, a mitad del año. Tontita, todo estará bien. Llevas 20 años en este lugar. No hagas suposiciones.
¿Y qué tal? ¿Ya se instaló? Pues me he instalado solo un poco. Tranquilo, se acostumbrará. Disculpe, una pregunta. Aquí en la tienda no venden papas. ¿Dónde las puedo encontrar o dónde puedo comprar unas? Pero es que... ¿Cuánto le debo? No se preocupe. Gracias. No hay de qué. Bueno, lo dejo. Mañana trabajo temprano. Sí, yo también debo madrugar. Buenas noches. Buenas noches. Y otra vez gracias. No hay por qué. Oye, atrápalo. Vamos, vamos. Rápido, camine. Ya vamos tarde a la escuela. Dame la mano. ¡Ay, Marina! ¡Ahí viene tu príncipe! Nadie te preguntó. Camina rápido. Ya casi suena el timbre. Profesor Sergeevich, veo que está listo para la batalla. 11º grado. Tenemos un grupo. Verá que son pocos estudiantes. En Plotovo hay una escuela. Es de electrotecnia. En 9º... Muchos desertan y se van para allá. Uh-huh. ¿Y pocos cuánto es? Una docena. ¡Opa! ¿Qué tal? ¿Viste ese avión? Silencio, no están en un estadio. Siéntense. Él es Lev Sergeevich, su nuevo maestro de historia. Y su apellido es Tolstoy. Pedro, espero no tener que repetir cómo deben comportarse los alumnos de último año. Él es su profesor Lev Sergeevich. ¿Escucharon bien? Bueno, buena suerte. Siéntense. Entonces, ¿hacemos las presentaciones? Ya lo conocemos, Tigre Sergeevich. Yo entré en una jaula en lugar de una bestia salvaje. Incineré mi sentencia y apodo con un clavo en el barracón. Viví junto al mar. Jugué a la ruleta. Cené de frac. Vaya el diablo a saber con quién. ¿Qué es esa porquería? Seguro es historia en versos, ¿verdad? Para que sepan, este es un poema del gran poeta ruso Josip Brodsky. Y en este poema hay parte de la historia de nuestro país. Pero bueno, yo sé que se detuvieron en la historia de nuestro país en el siglo XX, pero no saben nada porque nadie les enseñó nada, ¿cierto? ¿Cómo que no sabemos? La revolución, la guerra y también la Unión Soviética. Bueno, casi, pero dígame, ¿a cuál guerra se refiere? ¿Cómo cuál? ¿Contra los alemanes? Pues aquí tenemos una contrariedad, ya que en Alemania hubo dos guerras en el siglo XX. Así es, la Primera Guerra Mundial y la Segunda. Muy bien contestado. Marina Iboshkina. Marina Iboshkina. A propósito, con usted ya nos conocíamos. Usted me indicó amablemente el camino al pozo. Entonces, ¿por qué los hombres luchan? ¿Por qué creen que lo hacen? ¿Por qué no pueden vivir en paz? No pueden ser amigos, comerciar unos con otros. Es culpa de la codicia. A ver, sí, continúa. Lo propio es poco, quieren lo ajeno. Maravilloso. ¿Y usted cómo se llama? Lida la guinda.
De pie. Discúlpese. Claro. Solo los débiles de espíritu pueden ofender al más débil. Lo dice el código de los samuráis. Sin embargo, vivimos en Rusia, no en Japón. Por lo tanto, Lida, pido perdón por la conducta inapropiada de mi estudiante. Buenos días. Buenos días. Entonces, para 1913, Rusia es un país riquísimo. Ocupa el quinto lugar en el mundo para el volumen de producción industrial. Exporta pan a Europa. También se construyen los ferrocarriles. Aparece el rublo. ¿En serio? No puede ser. Aquí tengo algunos de los precios y salarios de la época. No puede ser. En 1911, un maestro, por ejemplo, recibía 660 rublos al año. No es mucho. Bueno, la verdad es que también recibía un departamento con calefacción. Y los precios eran así. Un viaje en carruaje, 15 centavos. En tranvía, 5 centavos hasta el final de la ruta. Los cigarrillos costaban 6 centavos por 20. Una sauna pública costaba entre 5 centavos a un rublo. Y todo un año de educación en un liceo costaba entre 150 a 300 rublos. Una cena de tres tiempos con música en vivo en el mejor restaurante costaba un rublo 75. ¿Y cuál era el costo de los tragos? Sabes, no lo tengo anotado, pero supongo que no eran caros. ¿No eran caros para quién? ¿Para usted? Y llega 1914. Alemania ataca a Rusia. Rusia se vio obligada a meterse en la guerra. Porque no tenían que atacar. Cuando se meten con nosotros, siempre les ganamos. Y siempre están en problemas. Así es. Bien, para que esto no les parezca poco, para la próxima clase lean los párrafos del 1 al 5 y respondan por escrito a las preguntas. En la próxima lección habrá un examen. Muchas gracias, se pueden retirar. Estuvo interesante la... Idiota. Bueno, ¿quieres venir hoy? Sí, Distraerme un poco, sí. Te lo clavaste, súper. Lo vi y no lo puedo jugar porque no lo he comprado. Ah, hola, profesor. Feliz estreno. Gracias. ¿Qué le parecen nuestros alumnos? Muy buenos. Curiosos y educados, en verdad. Claro, claro. Iré al distrito. Y usted puede ir por un té. Vaya a la sala. Conozca a los profesores. Gracias. Y por favor, dele mis saludos a Proyor. Lo haré sin falta. Hasta luego. Buenos días. Buenos días. Tengo entendido que usted es nuestro nuevo historiador. Sí, un gusto. Lev Sergeyevich. ¿Y usted? Oh, Raisa Petrovna, física y matemáticas. Encantado. Así me lo imaginé. Interesante. ¿Por qué? Se parece un poco a Sofía Kovalevskaya. Oh, qué gracioso. Por suerte no me parezco al profesor Lobachevsky. Sabe, y me dieron, por supuesto, a los alumnos de último año. Fue una completa masacre. Ajá. Usted seguramente fue mano blanda con ellos y con ellos. Mano dura. ¿Quiere decir que con guante de hierro? Sí, algo así. Ajá. También podría agarrarlos del cuello, pero entonces no podrían hablar. Es broma, es broma. ¿Y con ellos no se puede tratar de forma humana? ¿Con ellos? ¿Humanamente? Se lo comerán y no se atragantarán. Hubo una chica aquí antes que usted, una historiadora. Se la llevaron a la ciudad con una crisis nerviosa. Bueno, no sé cómo será con la física y las matemáticas, pero el estudio de la historia implica que los estudiantes formen su propia opinión, la capacidad de razonar... ¡Alto, alto, alto! Así que, ¿usted cree que no se debe pensar en las matemáticas? ¿Que solo la historia importa? No, no me refiero a eso, sino a que es muy difícil pensar cuando te tienen de esa manera, ¿entiende? Pues yo, déjeme le digo yo. ¡Qué graciosa eres!
¡Oh! Hola. ¡Nuestro regimiento ha crecido! Me han dicho que tenemos un nuevo maestro. Yo soy Mijail Maximovich. Mayor retirado, enseño geografía y también ética. Y hola, ella yo es... soy Elena, maestra de idiomas. Un placer. Un placer, Ler Sergeyevich. ¿Por qué no están calentando el té? Por cierto, muy buena combinación de geografía y labor. Si sus alumnos acaban en una isla desierta, seguro que se salvarían. Exactamente. Y podrán usar una sierra de calar y tirar cables. Divertido. Profesor Sergeyevich, tengo sándwich de carne. Mi esposa las preparó para todo el pelotón. ¿Quiere probar uno? Ah, profesora Petrovna, aquí tiene. Muchas gracias, más tarde. ¿Elena? Yo no como sándwiches, gracias. Profesor Sergeyevich, sírvase. Sí, con mucho gusto. El aroma es increíble. Ah, son caseros y tienen ajo. Y encima tienen mucho ajo. ¿Usted? Valentina Nikolaevna. Maestra de lengua y literatura. Y también enseña música. ¡Vamos, dámelo! ¡Oye, dame eso! ¡Lánzamela a mí! ¡No, regrésamela! ¡Así se hace! A ver, oigan, mocosos, basta. ¿Por qué están molestándolo? Porque es un tartamudo. Oigan, ya cállense y escuchen. Gracias. Yo creo que... Marina, ¿puedo ser yo? Ni loca. ¡A sus casas, rápido! De nada. Colia, hermano. ¿Qué tal un cigarro, eh? Déjenme en paz. ¿Olvidaste algo? Obvio, sí. Hola. Lo siento. En serio, lo siento. Brodsky. Mis padres no estarán en casa hasta mañana. ¿Qué? Bueno, ya me voy, Tania. Como quieras. Disculpe, ¿cuándo será el ensayo, señorita? ¿Sabes? Creo que podemos empezar la semana que viene. Así que si tienen alguna sugerencia para entonces, tal vez podríamos... Sí, ¿y qué haremos con eso? Nosotras mismas podemos hacerlos. ¿Qué la vamos a usar? Muchas adiós. Gracias, maestra. Hasta luego. Hola, otra vez. ¿Qué tal? ¿Va a casa? Pues sí. Vamos por el mismo camino. Mire, puede felicitarme. Hoy he tenido un fracaso absoluto. Octavo grado me destruyó la lección, así que hoy ha sido terrible. Sí, ellos son así. No se preocupe, esto es normal. Para ellos usted solo es un extraño, casi un extranjero. Sí, pero aún así creo que debe haber algo que realmente les interese, ¿no lo cree? La tele. La tele. Al principio me amargaba terriblemente. A duras penas abren un libro por su cuenta. Les cuento sobre el amor de Tatiana por Onegin y ellos me hablan de novelas gitanas. Y pues, esa es su idea de la vida. Y no puedo luchar contra la televisión. Eso significa que no estoy solo. Y luego, como dice Agripina, somos maestros de secundaria. Debemos cumplir un número determinado de horas y cumplir el plan de estudios. En alguna parte he escuchado todo eso. Profesor Sergeyevich, es solo una escuela. Bueno, ¿y qué? ¿Enseñanza media quiere decir niños medios? Yo no creo en eso. Creo que es posible pensar en algo. Hacer que eventualmente se interesen en algo. ¿Algún ramo? Yo en realidad aún no sé cómo, pero creo que va a dar resultado. Eres un idealista. Los niños a los que les importe, de todas maneras aprenderán. Pero forzar a los demás, no creo. Me parece que usted no piensa así en realidad. ¿Es de verdad todo tan deprimente? ¿Y por qué es deprimente? ¿Ya dio clase en séptimo grado? ¿Aún no? Ahí tiene. Hay un niño maravilloso ahí. Xenia Kovalchuk.
un verdadero poeta. ¿Y sabes de dónde viene eso? Sus padres. Bueno, el niño lee libros de poesía. Todos juegan y él está en la biblioteca. ¿Mm? Es un milagro. Ahí tiene. Terminará la escuela e irá a la universidad. La universidad. Valentina, súbete al auto. Lo siento. Hasta luego. Adiós. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Captura peces grandes y pequeños? Sí, de todos. Más tirando a pequeños. ¿Quiere algunos? Gracias, no vengo para eso. ¿Y a qué viene? Soy maestro. Bienvenido a Laboremus. Vamos a trabajar. Que tenga un buen día. Así es, vamos a trabajar. Entonces, séptimo grado. Bueno, empecemos con la princesa Olga. ¡Adelante! ¡Aunque seas el mismísimo diablo! ¡Oh! ¡Hola, vecino! ¡Entra! ¡Hola! ¿Quieres un poco de té y dulces? Ajá. ¿Y quién luchó con esa espada? Los caballeros rusos. ¿Has oído de ellos? Sí. Los vi en un libro de mamá. Había una señora llorando. Yaroslavna, ¿verdad? Creo que sí. Cuando el profeta Boyan quiso cantar su canción, esparció sus pensamientos a lo largo del árbol como un lobo gris en el suelo y un águila azul grisácea bajo las nubes. Yo sé quién es Boyan. Es un gran acordeón. Tenemos uno en el club. Es muy hermosa. ¿Es cantante o una actriz? Violinista. Vamos a tomar un té, ven. Cansado como perro. ¿Dónde está Fedia? En el patio, jugando. ¿Falta mucho? Siéntate, siéntate. Ya casi está lista. Mañana iré a la ciudad. ¿Por qué no vienes conmigo? Querías comprarle un abrigo, ¿no? Mañana no puedo. Tenemos ensayo. ¿Ensayo de qué? ¿Para qué vas si no te pagan horas extras? Para la fiesta, para el 8 de marzo. Escucha, Val, mira. Sidorov se compró una televisión enorme. Pensaba que tal vez podríamos comprarle una computadora a Fedia. ¿Y eso para qué? Solo arruina la vista. Mejor que lea un libro. ¿Libros? Libros lee. Seguro lee tu Pushkin, ¿cierto? Deja que juegue, que sea alguien normal. Ya está listo. Llama a Fedia. Yo me encargo. ¿Y quién era el imbécil ese que estaba contigo hoy? Un maestro nuevo. ¿Y ahora será nuestro vecino? Sí. Oh, maestro, maldita suerte con el vecino. ¿Y a nosotros que lo vamos a adoptar? ¡Fedia! Mocoso desobediente. ¿Por qué eres así con él? Un séquito. Es cuando un príncipe tenía muchos hombres. Y los reclutaba entre sus... ¡Fedia! ¡Ya es hora de cenar!
tengo que irme. Claro. Gracias. Por nada. ¿Vendrás otra vez? Y ahora te daré un poco de papilla. No te lo quiero dar. Atrápame. Marina, dile algo. Silencio, vengan a sentarse. En una hora voy a revisar las tareas. Marina, ¿dónde está el cuaderno que me compraste? En la mesa. Marina. Está caliente. Termina de alimentarlos. Necesito planchar. Silencio, mocosos. Me duele la cabeza. Puedes ir a la tienda. Necesito detergente. Y vas a ver a Lidia. Me prometió setas. Mamá. Necesito estudiar. Tengo historia. Conozco tu historia. Está allá, bajo la ventana, paseando. ¿Su novio? Familia, llegó papá. Tienen un maestro nuevo. En el pueblo, las damas solteras están como locas. Y cuéntame, ¿cómo es? ¿En qué sentido? Es un buen maestro y sería... ¿Qué dices? Bueno, bueno. Mamá, iré a la tienda. ¿Y a qué hora voy a planchar? Voy por el detergente, mamá. Se fue porque tiene una cita. Arisha, ¿y tú? Ponte a hacer tus pendientes. Ay, ya voy. Eres mi niño precioso. El más obediente, el más bueno. Toma. Oye, ya basta. Estoy harta de eso. Deja de seguirme. ¿Te quedó claro? Hola. ¿A dónde vas? Yo te acompaño. No. Y no te atrevas a andar por aquí. Me dejas en ridículo. ¿Te dejo en ridículo? Sí. ¿Estás segura? Suéltame. Ahora mismo. ¿O si no qué? ¿Vas a gritar? Desgraciado. Pero qué tonta, Marina. Yo por ti podría... Buenas noches. Deme dos hogazas. ¡Larisa! Hola, ¿qué tienes ahí? Tengo la garganta seca. ¿Y tú qué quieres? ¿Cómo que qué quiero? ¡Dame vodka! Ya ves, el cuerpo lo pide. ¡Mueve el culo! ¿Cuál quieres? No te Esto tardes. Es todo lo que tengo. Quiero uno bueno. Disculpe, hay una fila. ¿Te sirve? Sí. Oiga, le dije que hay una fila. ¿Y tú quién eres? ¡Lárgate de aquí! ¿De qué te quejas? Respete la fila, hay personas te voy a dar mayores. Un puñetazo en la cabeza. Te dejaré durmiendo en el vete, suelo, Matt entendido, Bay. Imbécil. Toma tu vodka y vete con Dios, Matt Bay. Ya anda. No cause un escándalo aquí, se lo aconsejo. ¿Me aconsejas? La hora de los consejos se acabó. Voy a limpiar todo el suelo contigo, ¿me entendiste, idiota? Ya estuvo bien. Toma una botella, la que quieras y vete de aquí. Ya vete y usted mire, no se meto meta con él. Él, solo quería... ¡Cállense, gallinas viejas! ¡Silencio, tú! Te arreglaré la cara a puñetazos. Te esperaré allá afuera. Excelente. Nadie se mete conmigo. ¿Para qué armar este escándalo? No, profesor Sergeevich, no se meta con él. Por favor, puede matarlo. Y se puso a hablar con el borracho. Y se le olvidó el pan. ¡Oh, espere, por favor! Maldito borracho. ¡Profesor! ¡Profesor! Tome, los dejo. Muchas gracias, señorita. Me salvaste de morir de hambre, por así decirlo. Y de ese energúmeno borracho. Sí, ogro borracho, diría yo. Usted mejor no se meta con él. Tiene un pésimo carácter. No lo haré. Muy bien. Tome su pan, que se le enfría. Sí, claro. Sí, claro. Y el desgraciado soy yo, ¿no? Oye, ya está oscuro. ¿Puede ser que te acompañe hasta tu casa? ¿Para qué? ¿Qué dice? Este es mi pueblo, sí. Aquí no le temo a nadie. Sí, sí, tienes razón. Además, se me olvidó comprar el detergente. ¡Hasta luego! Sí, hasta luego.
Este es mi pueblo. Por supuesto, yo aquí soy un extraño.